Mierda. Bueno. ¿Hacen capas como esa? ¿En Isfahan? Ha sido muy sucio. Hay algo bastante extraño en ese tipo. ¡Vamos, mir! ¿Dónde hacen capas como esa? ¿En Isfahan? ¡Deprisa! ¡Espera! ¡Que me... me habrán pillado! Pero que me quiten los matados. Oye, oye. No, no, no. Así a tus mayores es de mala educación. La idea para conseguirlo la tenía. ¿Problema? Que la bomba no llegó donde se supone que iba a llegar. Hola, Ezio. ¿Te ha llevado tiempo? ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. Dios mío, qué maravilla. Y aquí está mi tienda. Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolò Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi, pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. Yusuf, saludos. Piri me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has dado con lo que buscabas? Más de lo que creí posible.
Mira, esta es una de las 5 llaves de Altair. Extraño artefacto. Ojalá pudiera explicarlo. Vaya, no había visto nunca nada igual. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo haré. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar, los mercenarios cerca del arsenal y los gitanos en el distrito de Constantino. Estás abarcando demasiado, Yusuf. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Eso me tranquilizaría. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros. Diviértete. Grach. Vale. Las palabras se quedan cortas para describir... Lo supuse. Pero no por mucho. Venga, anda. Descansa, pues. Eso. Okay. Mañana. Eso no está usando. Quienes quiera que sean esos locos asesinos, están rasgando el magnífico tejido de esta ciudad. Nunca había visto actuar así. Y abandonó a sus orgullosos ciudadanos cuando más la necesitaban. ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Oye, ese no será por casualidad. Conozco a ese hombre. Seguro. Esto sí que me interesa.
Genial. Hasta la próxima. Las mejores piezas de metal al mejor precio. Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material, ya lo he visto antes. Es igual que el fruto del Edén, tecnología antigua de la primera civilización. ¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Al-Mualim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. No tienes nada que hacer. Abbas, nada de errores. Vale. ¡Deprisa! ¡Se está escapando! ¡No me hagas daño! ¡Tengo que salir! ¡Ja! ¡No habrá piedad! Sigue corriendo. Un paso más y tu mentor muere. No saldrás con vida de este lugar, traidor. No, no lo entiendes. No soy un traidor. Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado, pues has vivido una mentira. ¿Faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada. ¡Me sorprendes! Me enseñaste muchas cosas al Mualim, pero la paciencia no fue una de ellas. ¡Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar! ¡Se te acaba el tiempo, viejo!
Dime cuánto sepas del artefacto. Dime dónde lo estás. Viste. Pones mucha fe en los corazones de los hombres. Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo. Pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragarme tales chorradas. Le diste ocasión de salvar su dignidad. ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era, en primer lugar, un asesino. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo. Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho. Prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Ah, bueno, sí. Claro, podría haberme enfrentado a todos y entonces salvarlos. Ah, así que estas llaves contienen recuerdos grabados. Estos sellos antiguos. Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair. ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Ay, joder.